Aunque ya sé que la mayoría de ustedes ya lo saben. Ah, me duró, literalmente. Lo escucho dejar escapar un suspiro lento. Es cierto. Aunque sé lo que es, siento un dolor en el pecho. Aquí, de espaldas, es donde se encierra la parte más oscura de Koyaku. ¡Ah, caray! ¿A qué te refieres con la parte oscura, Hugo? Aunque se acabó, no es posible olvidarlo tan fácilmente. No es culpa de nadie, es el crimen que Koyaku se trajo a sí mismo. Ah, está hablando de sus tatuajes, ya recordé. No puede perdonarse a sí mismo, tanto como no puede perdonar a Ryuho. No puede perdonarse a sí mismo por ceder a la voluntad de Ryuho y lastimar a quienes lo rodean. Normalmente no puedes verlo, pero él siempre lo siente en algún lugar de su corazón, porque lo lleva en la espalda. Quizás a Koyaku no le guste que lo toque. Tal vez a Koyaku no le gusta que le toque la espalda. Pero muerdo mi labio. Siento el poder tensarse en mis manos. Y lentamente bajo la toalla desde su hombro hasta su espalda. Se me había olvidado que le estamos tallando la espalda. El rastro de la espuma blanca cubre sus tatuajes con una pasta ligera. Esta vez empujo la toalla en su hombro izquierdo y la bajo hasta su cintura. Y luego desde la base de su cuello hacia abajo. Haciendo grandes movimientos una y otra vez, una sensación aplastante se apodera de mi pecho. No importa cuántas veces lo lave, esos tatuajes no desaparecen. Siempre aparecen a través de las burbujas claras con su color venenoso. Dudo que esos tatuajes se quiten solo por lavarse. Si fuera así, Koyaku no hubiera sufrido tanto. Siempre,
le tiñen la piel y se quedan así. Koyako seguirá actuando como si no los notara, al igual que antes. Por supuesto que yo también. No es una conversación divertida y no es exactamente algo que pueda mencionar de manera casual. Pero no puedo evitar traer los recuerdos cuando los veo. Pero aún así, más que nada, no importa las razones, todavía no puedo perdonar a Ryuho. Koyako definitivamente cometió un error, pero ser asesinado por mi mejor creación. He gastado mi suerte como tatuador. Ryuho dijo eso justo antes de morir. Se dejó matar por la ira que se escondió en el tatuaje que plantó en la espalda de Koyako. Perdón, que se enconó en el tatuaje que plantó en la espalda de Koyako. Dejó la marca letal de asesino, entre comillas, en Koyako, quien se había lamentado por lastimar a su familia y a su madre. Pinchó el alma de su mayor obra maestra y completó su trabajo. Deseaba que Koyako lo matara desde el principio y lo atrajo. Y se le concedió su deseo. Koyako debió haber sabido que estaría respondiendo al deseo de Ryuho matándolo. Pero eso no lo detuvo. Entonces, Koyako nunca podrá olvidar a Ryuho, aunque quiera hacerlo. Incluso en su sueño. En el momento en que dejó vagar su mente, o si alguien se le parecía un poco, esos momentos en los que volvía deben haberlo torturado. Ese era el objetivo de Ryuho. Era terco. Pero incluso si no puede desaparecer por completo, puede hacerlo hasta cierto punto. Si Koyako sueña con los recuerdos de los pecados que ha cometido, quiero estar allí con él. Si se pierde en su ira hacia Ryuho, quiero darle una paliza y tirar de él hacia atrás. ¡Ay, diablos! ¡Qué rebelde, Oba! Todo bien rudo. Lo traeré de regreso tantas veces como sea necesario cuando su corazón se retire al pasado. Entonces, algún día, la marca que quedó en Koyako seguramente se desvanecerá. Creo que lo hará. Y yo creo en él. Así que no puedo apartar la mirada de esos tatuajes. Bueno, dejando fuera lo maliciosos que son esos tatuajes, debes admitir, Oba, que son hermosos. La neta. Incluso si el mismo Koyaku lo odia, tengo que tocar sus tatuajes. No, yo quiero tocarlos. No aguante la tentación y touch them. Las lágrimas brotan de repente. Bajo la toalla y me recompongo. Tomo un respiro y lo dejo salir. Extiendo mis manos y toco ligeramente los tatuajes de Koyako. No se aguantó. Uy, se sorprendió Koyako. Sus hombros temblaron, pero no tanto como antes. Koyako me mira sobre sus hombros. Trazo mis dedos sobre los tatuajes silenciosamente. No me importa si trata de sacudirme, porque eso significaría, que había pisado territorio prohibido. Pero
Ohyaku se quedó quieto. Se está dejando tochotear. Es la primera vez que toco esos tatuajes. Esbozándolos con las yemas de mis dedos, toco sus cicatrices. Al igual que con los tatuajes, su cuerpo está cubierto de cicatrices. Estas son todas las cosas que tiene que cargar también. Uno por uno, la tristeza y el dolor de Koyaku se acumulan. Mientras los toco con cuidado, me doy cuenta de que finalmente estoy enfrentando a Koyaku de verdad esta vez. El Koyaku que nunca conocí está aquí. Oba. Oba, todo bien profundo en sus pensamientos y toda la onda, y me imagino Koyaku de... Oba, ¿me vas a lavar o no? Oba. Incapaz de contenerme, lo abrazo por detrás sin pensar. Luego por eso te dan duro y te quejas, Oba. Envuelvo mis brazos alrededor de su cintura, mi aliento temblando. Mi pecho se pega a su espalda mojada y en un segundo se calienta. Koyaku parece confundido en cuanto a lo que estoy haciendo, pero golpea ligeramente mis brazos alrededor de su abdomen. Aoba, ¿cómo está? ¿Qué pasa, Aoba? Su voz es el habitual tono suave y preocupante de Koyaku. Intento responderle, pero las palabras no salen. No sé qué decir. Casi inconscientemente presiono mis labios sobre sus tatuajes y cicatrices. ¡Haches, haches, Aoba! ¡Qué confianzudo, pues! ¡Oye, Aoba! ¡Oye, Aoba! Ahora resuena su voz nerviosa. Me pregunto qué estoy haciendo. Pero no me detendré. Wow. Solo pensé que sería bueno si pudiera hacer desaparecer sus tatuajes y cicatrices. Algo tan estúpido como ese. Pues dudo que con besos se desaparezca, ¿no? Pero bueno. Todo puede pasar. ¿Quién sabe? Hasta aquí le dejamos, cachorrita. Sí, es corta, pero ya saben la razón. Pero antes, las vuelvo a invitar a pasar por mi blog, en la sección de podcast, por si quieren descargar los temas de los que hablo en mi programa de la radio Taku Stream, en mi programa de anime no sekai, como se llama mi blog. Si no pueden escucharme en vivo, ahí están mis podcasts en mi blog, los que pueden descargar y escuchar mientras estén haciendo cosas. No sé qué cosas, pero pues pueden hacerlo. Así no, pueden escucharme en vivo todos los domingos de 8 de la noche a 10 de la noche, hora México. Todos los links están en la descripción del video, ahí abajo, ya saben. Y también les paso a visitar la sección de donaciones en mi blog, en donde está ahí el botón de PayPal, por si gustan aportarme en algo, sea lo que sea, estaré feliz, cuando sea, cuando pueda, no hay problema. Y si no, pues ni modo, yo voy a seguir normal haciendo mis videos. Ya saben que yo desde un principio no hacía esto con la intención de ganar algo, pero pues no cae mal, sobre todo en esta época de cuarentena, ganar un poco más, porque la crisis está dura. Mi gatita tiene que ser alimentada. Tengo una gatita a la cual alimentar. En fin, pues hasta aquí dejamos. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana.
ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!